España se posicione como una economía dinámica, fuerte, en este nuevo orden mundial. Vamos a tener noticias del clima para varios años. Y es que aún no hemos salido del todo del ataque psicológico del Plan 2020. Ya nos están metiendo más miedo con el futuro natural de la Tierra. Juntos vamos a ver y analizar noticias que no paran de salir y que también están ligadas a las agendas. Porque a una persona informada es difícil de engañar. Somos Ciudadanos Cabreados. Muy buenas a todos los ciudadanos cabreados del mundo, a los nuevos y a los que nos siguen desde el inicio. Como muchos sabrán, en este canal siempre aportamos pruebas y opiniones personales de las cosas que exponemos. Y este tema ni de lejos se va a quedar atrás. Estamos en el comienzo de una nueva propaganda del cambio. Este es el tercer vídeo que hacemos relacionado al tema. En los anteriores hemos demostrado proyectos del gobierno, armas que tienen para modificar a su antojo y para provocar catástrofes e incluso provocar erupciones. Estamos viendo una nueva generación del miedo constante, y todas las miradas apuntan al tema a tratar. Todos sabemos de sobra que jamás en la historia ningún gobierno se ha preocupado de ponerle remedio a este asunto, ni tampoco barrerle los pies a las multinacionales o quitarnos impuestos como el del sol para aprovechar su energía fácil y gratuita, o la eólica o cientos de ellas. El objetivo, como siempre, es que los de abajo paguen la ambición de los de arriba. Seguro que en el futuro nos pondrán un impuesto por tirarnos un pedo, ya eso mataría a más de una persona, o incluso a alguna planta o provocar un agujero en la capa de ozono de nuestro barrio. Coñas aparte. Todo esto viene ligado, como dijimos al principio, con las agendas 30 y 50. Tenemos también varios vídeos sobre ello. Y dicho esto, vamos a la noticia que nos toca. Tras el Plan 2020 advierten de una inminente catástrofe sanitaria. Casi 300 organizaciones de médicos y profesionales de la salud piden a los gobiernos mediante una carta abierta que tomen medidas contra el cambio. El Plan 2020 ha comenzado a remitir en gran parte del mundo y muchos expertos se aventuran a vaticinar que podría acabar para la primavera del próximo año. Sin embargo, cuando esta pueda estar definitivamente controlada, la humanidad se seguirá enfrentando a la que, según la Organización Mundial de Subnormales, es su mayor amenaza, el clima. Por ello, 300 organizaciones que representan al menos 45 millones de esta gente y profesionales de la salud de todo el mundo han escrito una carta abierta en la que piden a los gobiernos que tomen medidas para combatirlo. Increíble, ¿verdad? Evitando así la inminente catástrofe que se cierne sobre el planeta. Pero ¿cuánto hay de verdad en todo esto? Más adelante lo veremos. Reducir la contaminación y limitar el calentamiento. Al mismo tiempo, esta organización ha lanzado un informe especial sobre este cambio y sobre la salud de cara al 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio, la llamada COP26. En ella dicen que la quema de combustibles fósiles nos está matando. Este cambio es la mayor amenaza para la salud a la que se enfrenta la humanidad. Y como siempre, los más vulnerables y desfavorecidos lo sufren de forma desproporcionada. ¿Pero ustedes han visto que algún gobierno les ayude? No, ¿verdad? Vamos, continuemos. Casi finalizando el artículo, nos ponen 10 recomendaciones climáticas y de salud, que más bien parece los 10 mandamientos. En él destacan las necesidades urgentes y las numerosas oportunidades para que los gobiernos prioricen la salud y la equidad en el régimen de este cambio y la Agenda de Desarrollo Sostenible. Y ahora vamos a ver esos 10 puntos. En el primer punto nos pone comprometerse con una recuperación saludable, verde y justa de este Plan 2020. Punto 2. Colocar la salud y la justicia social en el centro de conversaciones sobre el clima de la ONU, ya que nuestra salud no es negociable. ¿No? Bueno. Punto número 3. Aprovechar los beneficios para la salud de la acción de este cambio lo incluye priorizar aquellas intervenciones del cambio que tengan los mayores beneficios sanitarios, sociales y económicos. Punto número 4. Construir sistemas e instalaciones de salud resilientes al clima y ambientalmente sostenibles, además de apoyar la adaptación a la salud y en todos los sectores. Punto 5. Crear sistemas energéticos que protejan y mejoren el clima y la salud. Punto 6. Reconfigurar los entornos urbanos, el transporte y la movilidad, de forma que sean sostenibles y saludables. ¿Quizás con placas solares? ¿Con motor de agua? Ni de coña. Punto número 7. Proteger y restaurar la naturaleza como fundamento de nuestra salud. Punto número 8. Fomentar la producción de alimentos sostenibles y resilientes y dietas más asequibles y nutritivas que cumplan con los resultados del clima y de la salud. Punto número 9. Financiar un futuro más sano, justo y verde para salvar vidas. Y punto número 10. Escuchar la comunidad de la salud y prescribir una acción del clima urgente.
Como pueden ver, está todo encima de la mesa. Los proyectos están escritos y con ellos sus 10 mandamientos. El objetivo final ya saben cuál es. No tendrás nada y serás feliz. Claro que sí, Paquito. La cuestión aquí es la siguiente, sobre todo para los seguidores del canal que están más que enterados. ¿Realmente hay una crisis grave o están generando una falsa idea de crisis a base de anuncios y propaganda? Nosotros opinamos que la Tierra es un ser vivo con sus ciclos de miles de años donde o todo se congela o todo se calienta. Sabemos que todos los gobiernos poseen armas y tecnologías en las que podrían utilizar para paliar esa crisis en diferentes países. Pero sabemos de sobra que han hecho todo lo contrario desde los años 70. Agravan esa crisis y la aumentan con esos juguetitos de larga distancia, por no recordar que no casean diariamente en muchas ciudades del mundo. Entonces, llegamos a la conclusión que sus objetivos son otros. ¿Qué te dice tu interior? ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Por qué no llevamos décadas usando vehículos con motor de agua? ¿Por qué tenemos que pagar por la energía solar que es gratuita? Llevamos desde niños sabiendo que hay continentes muriéndose de hambre y las mayores instituciones podridamente ricas en generaciones reales y dinero que también el Vaticano, si quisieran y en el nombre de Dios podrían haber solucionado estos asuntos desde hace un siglo, pero no han querido. Tened fe, ¿verdad? Nosotros de sobra sabemos lo que hay detrás. ¿Y tú? ¿Quieres salir de tu matriz y saber la verdad o prefieres seguir en tu mundo del gran engaño? Y como ya saben, like si te ha gustado el vídeo, compártelo y suscríbete. Tan solo con eso nos ayudas a seguir informando. Un gran abrazo, luchadores, y hasta el siguiente, amigos.